Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio y sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, espero de verdad que te guste y te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a realizar una estructura de una piñata unicornio y ese es el método que personalmente utilizo. Este es mi método, es la forma en que yo lo realizo. Y espero que a ustedes también les funcione y les sirva y pues lo pongan en práctica. Sin más que decirles, vamos a empezar con el tutorial. Para realizar esto necesitamos 3 cartulinas, 3 globos, una cinta métrica o una regla, cartón, papel periódico, engrudo, unas tijeras y cinta adhesiva. En nuestra cartulina, en la parte más larga que tiene, vamos a marcar el punto central. Y después marcaremos 5 centímetros hacia este lado y 5 centímetros hacia este otro. En los laterales vamos a marcar 2 centímetros y también marcaremos 2 centímetros del otro lado. Esto también lo vamos a marcar en la parte de abajo. En la parte más angosta de nuestra cartulina vamos a marcar el punto medio y marcaremos 1 centímetro de cada lado. Nos quedará algo así. Una vez que ya hicimos esto, lo recortamos y nos van a salir 4 partes. A cada una de estas partecitas vamos a hacerle las pestañas, como están viendo en esta parte. En la línea que marcamos que no cortamos, vamos a unir con cinta adhesiva las 2 extremidades. Abrimos las pestañitas y haremos unos círculos de cartón que pondremos en la parte de abajo para que tengamos una base. Y también le dará un acabado más estético a la patita de nuestros unicornios. Vamos a poner cinta adhesiva y nos irá quedando de esta forma como ven en las imágenes. A mí me quedó un poco grande el círculo, pero no hay problema, se va a rellenar con más periódico, ahorita lo verán. Tomaremos nuestra cartulina y con el lado largo lo uniremos al otro lado largo de la cartulina y lo dividiremos. Tomaremos una de las partes y lo aseguraremos con cinta masking o cinta adhesiva o cinta canela, lo que tengas. Nos quedará un cilindro así y tomaremos uno de los globos y lo vamos a introducir de esta forma. Nos aseguraremos de que no nos quede muy flojo y que quede a buena medida. El globo tiene que quedar a la mitad. Entonces le haremos un nudo y lo introduciremos. Aseguraremos con cinta adhesiva y haremos lo mismo del otro lado. El globo tiene que quedar a la mitad. Vamos a asegurar y nos fijamos que nos quede bien inflado. Es muy importante esto. Tomaremos la tercera cartulina e uniremos el lado corto con el lado corto. Lo doblamos y cortamos. Una vez que ya hicimos esto, tomaremos una de ellas y haremos un cono. Iremos midiendo en qué posición queremos tener el cuello y si se ve bien de esa forma. Aseguraremos con más cinta canela. Y si ustedes gustan, pueden hacer unas pestañas en este lado. Yo la verdad es que no prefiero hacerlas y lo pegaré de esta forma directamente. Aseguraremos con más cinta masking. Y nos quedará de esta forma. Vamos a cortar la punta de nuestro cono e iremos haciendo unas pestañas como ven aquí. En esta parte tienen que ir checando ustedes que el cuello quede proporcionalmente al cuerpo del unicornio. Cortaremos el exceso de nuestras pestañas y con el tercer globo lo uniremos. Les quedará de esta forma. Como pueden ver, les va a quedar así. En esta parte el globo les va mostrando la trompita y si ustedes gustan pueden poner más periódico al momento de forrarlo en esta parte para que les quede más trompudito. Vamos a forrar nuestras patitas, le daremos una capa de periódico con engrudo. También vamos a forrar la otra parte, pero en esta le daremos 5 capas de periódico con engrudo.
Una vez que ya terminaste de darle las 5 capas y se secaron, vamos a pegar las patitas del unicornio. Pondremos más cinta. Este trabajo lleva demasiado cinta para pegarlo. Y una vez que ya terminamos de pegar las 4 patitas, vamos a ponerle más periódico con engrudo y lo dejaremos secar nuevamente. Una vez que ya se secó, vamos a tomar más periódico y le iremos dando forma a las patitas para que queden más anchas. Les va a ir quedando de esta forma. Bueno, así les tiene que quedar. Tomaremos un pedazo de cartulina de la medida que ustedes quieran hacer la oreja y haremos algo así para que les quede una forma de oreja bonita. La recortamos y le tienen que hacer el arquito abajo para que les quede arqueado al globo. Lo van a pegar con silicón, le pondrán periódico con engrudo y listo, ya tienen su estructura de piñata de unicornio. Y bueno, a continuación les voy a mostrar cómo nos quedó la estructura del unicornio y nos quedó de esta forma. Como pueden ver, en la patita le rellenamos y ya quedó más gordita. Y en la parte de la carita, pues yo sé que ahorita parece perro, parece venado, le encuentran forma de todo menos de unicornio. Pero cuando ya esté forrado, obviamente la apariencia va a cambiar muchísimo. En el caso del cuerno, la verdad es que yo prefiero ponérselo cuando ya lo estoy decorando, no en este paso, y pues ya va agarrando más forma después. Lo que le falta a eso nada más es ponerle el lazo. Yo creo que ya ustedes saben cómo ponerle un lazo a una piñata. Y pues, si no, déjenme un comentario aquí abajo y yo les enseño cómo ponerle el lazo a esta piñata unicornio. Y pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Los invito nuevamente a que si les gustó ese video se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Y pues nada, nos vemos en el próximo video, adiós.